soy Eriko. Minasan, konnichiwa, Eriko desu. Watashi wa ima desu ne, Argentina no Buenos Aires ni kitemasu. Watashi ga ima desu ne, taizai shiteru ie no Mauricio という男性なんですけども、 Mauricio はですね、アーティストで、彼は木版画を教える教室を持っています。で、今日はちょっと私も参加してみたいと思います。これはですね、アルゼンチンでよく見かける、手動のエレベーターです。まず扉を開けて、2つ目を開けて、で、また自分で閉めます。中はこんな感じ。3人まで入れます。そして4階、うお、こんな感じです。エレベーター、絶対に日本にはなさそうですね。ここが、工房です。オラオラ、ケタル、マウリシオさんです。モチャグラシアス。おー、すごい綺麗。今日は天気がいいので、すごい光が綺麗ですね。これがマテ茶です。本物のマテ茶です。この中に葉っぱが入っていて、ここにお湯を注いで飲みます。だいたい飲み回しが主流なので、これみんなで飲みます。エスタトマンのマテサルトマンのマテシーノー、porque bueno era para que no se cayera el pigmento por todos lados. Marca argentina. みなさん作業してます。押す時のやつを作って、これ私が今作ったやつ。これナパ、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 アレハンドラ、アレハンドラ先生です、私の。マウリシオさんです、彼はですね、ここのディレクターをしてます。オラマウリシオ。¿Por qué empezó este taller?Este taller fue la consecuencia de un cambio de vida. Porque yo trabajé como 20 años en empresas de telecomunicaciones y después decidí volver a mis sueños. Entonces hice la carrera en artes, licenciatura en artes visuales, y al terminar la carrera abrimos esto, que es para difundir el arte y capacitar a nuevos artistas. Muy bien, muy interesante. Este curso de Mokuhanga, ¿qué es Mokuhanga? Mokuhanga esto es un curso, básicamente es la vieja estampa japonesa milenaria traída a nuestros días. Entonces es una adaptación de las viejas técnicas que se usaban en China y en Japón hace mucho tiempo, adaptada a los materiales que existen hoy en día y a la Argentina, obviamente, porque lo damos acá. Supongo que solamente único taller en Argentina que se hace Mokuhanga, ¿no? Acá. Alejandra Dorsch, que es la profesora, la docente, es como la número uno en Argentina. Sí, sí, sí. Ella también viaja al interior del país para dar seminarios. Pero sí, diríamos que es uno de los pocos lugares donde se dicta esto.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y te gusta este curso? Sí, mucho. Es difícil porque la madera es muy difícil de trabajar. Claro, sí. Muchas, pero bueno, vamos a ver qué sale. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Ustedes hacen por qué te gusta la cultura de japonesa o...? Tengo una amiga que hizo taller y además Alejandra la conocí en el Encuentro Nacional de Grabadores. Ajá. Y me gustó todo lo que es la movida del no tóxico. Y tenía muchas ganas de hacer estampas japonesas. Uh-huh. Y me encantó. Uh-huh. ¿Pero primera vez lo haces? Sí, ah, primera vez. Ajá. ¿La profesora cómo es? ¿Te gusta? Sí. Sí, Ale es una genia. Sí. No, lo hace todo muy simple. Sí. Es todo muy fácil. Uh-huh. Sí, sabe transmitir lo que sabe. Sí, sí, que sí. Es muy sí. importante. Muy bien. ¿Cómo se llama el no, para seminario? ¿Taller de materiales? Ah, no. Te doy lo de... No sé si sí, pero yo sé que usar el otro. Ah. Y vamos a poner el aglutinante de arroz, que lo es. Bravo, bravo.